Vos te vas a encargar de hablar con Naranjo. Lo vas a convencer de que venga a hablar conmigo. A ver si lo veo bien difícil. Ni siquiera sabemos dónde está. No necesitamos saber dónde está para que nos oiga. Como te dije, la tecnología es Dios. Y vamos a hablarle con la voz de Dios. Naranjo, sé que nos está oyendo. Tuvimos nuestras diferencias, pero es algo que se puede resolver. Yo no soy como Escobar. Yo sé que el tiempo de arreglar toda bala ya pasó. Venga y arreglamos este lío. Vuelva a la casa y conversamos. Naranjo, no sea terco. Vea que yo estoy aquí con un par de amiguitos suyos. Dos compañeritos a los que usted les hace mucha falta y que le quieren hablar. Tu turno. Bobo, hijo de puta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Eh? Ah, soltalo. No sea abusivo, coronel. Vos estás tan metido en la berraca tanto como yo. ¿O crees que te van a perdonar que te hayas llenado de billete a costillas mías? Aprovecha. ¿Cuadremos esto de una vez? No le voy a hacer caso ni por el putas, Arboleda. Máteme si quiere. Bueno, muchachos. ¡No, un momentico! ¡Un momento! Uy, no. ¿Cómo la defiende? ¿Estás enamorada de él? ¿Te gusta? No, seguro que te coma bien rico. ¿Sí? ¿Te hace rico? ¿O querés tener la barriguita llena de huesitos de aquí el coronel? Yo solamente quiero hablar con Naranjo. Por fin. Por fin una persona sensata. ¿Cómo te llamas? Yo soy la teniente Siachoque. ¿Siachoque? Naranjo, la teniente Siachoque quiere hablarle. Mi coronel, yo estoy con mi coronel Fonseca. Estamos aquí en la hacienda secuestrados. Arboleda dice que nos va a matar si usted nos entrega. Pero yo estoy segura que nos va a matar de todas maneras. Así que no se entregue, mi coronel. ¡Dios y patria! Hasta la muerte. Esta perra loca. Vamos a ver qué va a responder Naranjo. Vamos a ver si es capaz de dejar que los mate.